¿Listos? Ahí dice. Yeah, he didn't. I say, he did it to help his younger brother. The reason why he did it was to help his younger brother. Alistair became the star of the race. You say, it was Alistair who became the star of the race. Johnny was experiencing her heat stroke. What John was experiencing was heat stroke, no? Concern for Johnny and motivated Alistair. What had motivated Alistair was concern for Johnny, no? That is the first part. The second, ahí tiene, mire. I didn't invite them. It wasn't me who invited them. I began to suspect something. It was then that I began to suspect something. You should tell her the truth. What you should do is tell her the truth. I like the way she smiles. What I like is the way she smiles. I came over to give you a hand. The reason why I came over was to give you a hand, ¿no? Falta completar ahí. Luego tenemos, este estaba difícil, pero ahí tiene, por favor, haga la captura para que me indique el 10. I didn't invite them. What I didn't do was to invite them. B, what I began to suspect was something. Sí. Ah, buena idea, Leslie, sí. Hágalo, hágalo. Usted puede hacer la captura de la calificación, sí, y eso me sube al portafolio. Póngale, póngale ahí. Bueno, le iba a pedir en el Udukai, pero póngamele al portafolio, ¿no? Para que tenga tiempito de subir. Ahí está, portafolio, ¿no? Luego dice, sí. It is you who should tell her the truth. La D dice, it is the way she smiles what I like. The letter E, it was me who came over to give you a hand. Entonces, estas tres hojitas, usted vuelve a resolver, saca el 10 y le sube al portafolio la nota de 10. Si no está eso, ya le baja la nota del portafolio. ¿Listo? No se olvide, portafolio. Pero la nota que quiero ver, ¿no? Que usted termine esto en el worksheet, en el live worksheet, saca el 10 y sube esa captura. ¿Listo? Abra su cuadernito. ¿Dónde están estas hojitas? Esta. ¿Ya? Abra su cuadernito. Listo, listo, ya está, su cuadernito ahí. Veamos. Gracias, Jersey, lo puedo ver. Gracias, Mayuri, también. Muy bien, Arianita, Anthony, Nicole, Leslie, Camila, Fernando, Steven, Brian, Mata, Odalis, Parra, Valeria, Emily, Nayeli, Doménica, Romy, no lo veo, Romy, no lo veo. Y si ha estado y le puse falta. Y le voy a poner falta porque está apagada la cámara. Igual a los que están apagada la cámara. No, ya está con falta. Bueno, te dejo ahí con falta. No prende la cámara, falta. Listo, entonces. Vamos con esta hojita. Me ayuda leyendo. Ok, Friday, December 17, 2021. Ya. Siga, vamos por acá. Daniela Zárate. Daniela Zárate. Present. Ok. Vamos donde dice tenés, aquí abajito, espérenme un ratito. Tenés, aquí ya. Aquí vamos. Subject as focus. Siga. It was John who that stole a book from the library last week. Ya. En su hojita, esto le voy a pedir en Educai. En su hojita, entierre subject y le lleva una flechita donde dice John. Esto quiero revisar en su hojita. Puede ser un resaltador, puede ser un marcador, pero eso marque en la hojita que luego tiene que subir a educar. Subject, John. Observe, subject, it was John
that or who stole a book from the library last week. La oración principal dice, John, aquí está, John stole a book from the library last week. John se sustrajo o robó un libro de la biblioteca la semana pasada. Entonces, ¿cómo quiere usted enfatizar? It was John, no María, no Carlos. It was John who stole a book from the library last week. Siga Aileen. Janet. Present. Siga, object. It was. It was a book that John stole from the library last week. Okay, now you say object. ¿Sí le ve? Le traza una línea y encierre a book. Circle a book. So when you have an object, ¿no? Usted dice, it was a book that John stole from the library last week. Entonces, ¿qué palabra está enfatizando? La palabra book. Porque, ¿qué es lo que se sustrajo? ¿Qué es lo que robó? ¿El libro? ¿La revista? ¿El esfero? ¿La grapadora? No sabemos. Entonces aquí dice, it was a book that John stole from the library last week. Se refiere al libro. Luego, siga Viteri Carlos. Viteri. It was last week that John stole a book from the library. No, time, tiempo. Y usted dice, encierre en un círculo, circle last week, y lleve una flechita. Time. Y aquí usted está enfatizando el tiempo. Y usted dice, it was last week that John stole a book from the library. Fue la semana pasada, no el sábado, no el fin de semana, no el mes pasado, no el año pasado. Last week. ¿Y qué enfatizamos? Last week. It was last week that John stole a book from the library. Siga Saddam Vargas. Saddam. No está. Entonces, se me fue. Tiene falta, ¿no? Siga Anthony Sánchez. Please. Siga. It was. Please. It was from the library that John stole a book last week or more informally. It was the library that John stole a book from last week. Ya. Las dos son correctas. La diferencia es que esta palabra from está por acá y en cambio acá arriba está from the library, ¿no? Está por acá. Es la única diferencia, es lo mismo. Pero, ¿qué está hablando? Place no es de la casa, no es del aula, no es del vecino, es de la biblioteca. It was from the library that John stole a book last week. No es de la dirección ni del profesor. Es de la biblioteca. Entonces, hacemos la flechita y ahí está. Así tiene que estar en su cuadernito. ¿Listo? Igualese. Para eso necesito un marcador diferente o que hace contraste con el azul, ¿no? ¿Ya? Subject, John. Object, book. Time, last week. Place, the library. Vamos con Rivera. Rivera, Génesis. También se me fue Génesis. Ah, no, ella no vino. Siga, Doménica. Kiyu. Presente. Ok, Doménica, me va a ayudar acá. Siguiente cuadrito, vamos. En su cuaderno estamos, ¿no? En su cuaderno. Ok. Now, use what. Vamos a utilizar what. Cuando se refiere a personas, people, in this case you say word or phrase, ¿no? Cuando se refiere a una palabra o cosa. Luego dice to focus on an action, cuando se refiere a una acción. Y acá, to focus on whole sentence, cuando usted hace el enfoque de la oración completa.
Siga, Dominica. What? What I ignore about him is his rudeness. Okay. Aquí tenemos what is, what was, what is. Para utilizar este tipo de oraciones, usted tiene what is presente, what was pasado. Y si usted observa aquí, es una oración completa. Subject, verb, complement. John did yesterday. Subject, verb, complement. Y acá en cambio solamente tiene el verbo happen. Tiene tres posibles, ¿no? Una oración completa en presente, ¿no? Aquí está is. Una oración completa en pasado, was. Y la forma simple del verbo. En este caso, happen, happen es for, ¿no? Usted dice, what I ignore about him is his rudeness. Lo que yo ignoro de él es la rudeza, ¿no? What John did yesterday was steal a book from the library. Lo que John hizo ayer fue robar el libro de la biblioteca. Now, you say, what happens is we always end up having a row. Lo que sucede es que siempre terminamos en pelea, ¿no? Entonces, no se olvide, what is, what was, what is. Ese es un modelo. Siga, Romy Porra. Romy Porra. Romy Porra. Siga, Pillajo Maduro. Ok, person. Siga, the person. About his wife, Mike. Okay, the person who told me about it was Mike. Usted tiene the person who, the book that, the dog which. Siempre va a empezar the person, the animal, o the thing, ¿no? La cosa, el animal, la persona. Vamos acá. Siga, Pazmiño no vino. Siga, Parra. Thing. The thing, siga. The thing, sometimes one thing I want is cut up there. Correcto. Usted tiene the thing, o all, o something, o one thing. Por eso tiene aquí una barrita separada, ¿no? Si usted quiere the thing. No quiere the thing, usted quiere all, o something. O one thing. Ejemplo. The thing I want is a cup of tea. All I want is a cup of tea. Something I want is a cup of tea. One thing I want is a cup of tea. Tiene cuatro posibilidades, ¿no? One, two, three, and four. Cuando se refiere a cosas. Amanda. Amanda. Play. Siga. Play. Play is the place where he went for some uses in the Turkey. Yeah, you say place. El lugar donde. Sí, mira, cuando es persona, the person who. Cuando es una cosa, the thing or all, I think, one thing is. The place where is. Cuando estoy hablando de lugares, ¿no? The place where I went for some business is Turkey. Siga, Sofía. Time, cuando es tiempo, siga. The year when I graduated for the university was the most difficult time of my life. Usted mismo. It wasn't until. It wasn't until I met him that I can. How the modest they was. Okay, I know how modest they was, not he was. Cuando tiene tiempo, the year when. O it wasn't until. Siga, Brian Mullo. Reason. The reason why I feel out with her was her extreme rudeness. Okay. So you say person. Vamos a usar la palabra person. Usted dice la cosa. Vamos a usar la palabra thing. The thing, ¿no? So you say person, the person. Thing, the thing. ¿Sí le ve? Now, place, the place, miss. Time, claro, ya especificamos. The year,
the month, the day. Reason. Y usted menciona la palabra reason. ¿Listo? Así debe estar en su hojita, en su cuaderno, ¿no? Ok. Abra la página de, digamos, el link joinmyquizzes.com. Ya está. joinmyquizzes.com. ¿Listo? El código es, permítame. The code is